nombre es Irving Campos, yo soy el gerente regional de informática para una empresa de servicios en Centroamérica. La empresa se llama Soporte de Servicios Administrativos y básicamente atendemos a un grupo de empresas de diferentes industrias en servicios profesionales. Actualmente contamos con 5 productos, entre ellos tenemos Endpoint Central, tenemos PAM 360, tenemos el Service Desk, tenemos AD Manager y AD Audit. Aproximadamente llevamos un año de tener estos productos, iniciamos una búsqueda de una solución para Service Desk, para mesa de ayuda, y en paralelo teníamos un programa de ciberseguridad que nos estaba haciendo algunas recomendaciones de soluciones para temas ya de netamente ciberseguridad. En ese sentido encontramos en Manage Engine pues, la solución que buscábamos inicialmente para la atención de nuestros usuarios y encontramos otras soluciones que apoyaban ese programa de ciberseguridad que estábamos desarrollando. La ventaja que encontramos con Manage Engine es que las plataformas están integradas, eso es lo que más nos ha gustado. Anteriormente administrábamos diferentes soluciones de diferentes fabricantes y eso era un poco complejo porque requería cierto nivel de especialización de nuestros ingenieros para poder atenderlas. Okay, en Service Desk lo que más nos ha gustado es todo el tema de los SLAs. Manejamos, como bien lo dije, diferentes clientes en diferentes industrias y cada uno maneja diferentes SLAs y el Service Desk nos ha permitido tener diferentes instancias que podemos administrar de forma muy sencilla, ofrecer esos catálogos de servicios para que cada uno en su giro de negocio pueda ofrecer a su cliente final diferentes SLAs. Relacionado al tema de ciberseguridad en PAM 360 nos gusta mucho porque tenemos un alto contacto con proveedores externos hacia diferentes servicios, ya sea infraestructura o aplicativos, y hemos podido controlar muy granularmente el acceso que les damos a ellos y eso nos da una tranquilidad como equipo de IT de que no están pasándose más allá de lo que les permitimos. Service Desk nos ha permitido ordenar la casa primeramente. Segundo, nos ha permitido también poder controlar la atención o los servicios que estamos ofreciendo por parte de nuestros analistas o técnicos. También podemos controlar en qué momentos nuestros clientes internos están dejando de atender esas solicitudes que ellos mismos iniciaron y dar una retroalimentación efectiva. Sí, las herramientas pues la recomiendo a cualquier equipo de IT. Ya lo hemos platicado con algunos compañeros que son gerentes en otras empresas porque se han encontrado en la misma situación que yo donde al tener diferentes plataformas de diferentes fabricantes se nos complica la administración o requerimos de más recurso humano para poder estar atendiendo estas plataformas. Actualmente estamos trabajando con Advice Group. Con ellos encontramos primero un tema de asesoría muy valioso que fue un proceso de algunos meses donde ellos tuvieron mucha paciencia. Es algo que se agradece hoy en día sabiendo que hay mucha información disponible y que muchas veces hay diferentes partners o canales para un mismo fabricante. Pues con ellos nos sentimos más cómodos porque fueron muy puntuales en las recomendaciones que andábamos buscando y en los productos que estábamos evaluando. Eso por un lado y por otro lado en la implementación fueron muy efectivos. La verdad es que los tiempos de implementación son muy cortos. Creo que Manage también lo ha hecho así, ¿verdad? Sus productos son muy sencillos de implementar, pero el conocimiento de sus ingenieros también nos ayudó a que esto fuera más sencillo. Algo que vale la pena resaltar de Manage Engine es que nos brinda finalmente un ecosistema con todas sus soluciones. Eso es algo que se agradece por el tema de las integraciones que son muy sencillas entre las diferentes plataformas.